gente linda, esto es un nuevo vlog, esto es una nueva semana y nos encontramos del Teatro Sol en San Germán. Ya, mira, ya usted lo puede saber, aquí tenemos al oficial Eli Morales, tenemos aquí a la oficial Ramilí González y por acá, obviamente, que no ha terminado de prepararse, está la oficial Sol González. Yanni está por ahí y a mí me van ahora, mira, échame la cosita esa, échame esa cosita. Me van a poner un poquito más anciano porque estamos ya aquí en el teatro a punto de comenzar la obra Matrimonio en Lockdown ante un sold out, corillo. Así que vamos a pasar unos días espectaculares hoy, mañana con los muchachos. Si usted quiere ver lo que va a suceder en Matrimonio en Lockdown en San Germán y con el combo mío estos días, obviamente ustedes acompáñenos. ¿Qué pasó, corillo? Obviamente ustedes acompáñenos. Oye, ya estamos ready con el flow. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a darle a esto. Mejor vamos a ensuciar. Qué noche tan espectacular la de anoche. Se nos quedó la cámara sin batería, así que no pudimos hablarle después de la obra. Pero Yanni, eso estuvo espectacular, ¿verdad? La gente la pasó brutal, la gente se rió un montón. De verdad, esto es una oportunidad para que usted, mira, se libere de todos los estrés y comparta con nosotros. Déjame quitarle la neblina al lente, que es que estaba en el aire acondicionado y salimos al calor, pero no te preocupes. Que eso la gente lo entiende. Pero lo bueno es que nos vemos diferentes. Nos vemos diferentes, sí. Nos vemos más jóvenes, como si estuviéramos en el refrigerador. Mira, corillo, la función de anoche estuvo tan y tan brutal. La gente rió tanto. Si usted no me cree, mira, si usted no me cree, eso es para vender boleto. Usted vaya y usted busque en mi Facebook, en Josué Comedy Torres, la foto del Teatro Sol al final de la función, que estamos todos y se ve el público en la parte de atrás. Lea los comentarios. Sí. Para que usted vea, no lo que decimos nosotros, lo que dice la gente de Matrimonio en Lockdown. La va a pasar bestial. Mira para allá qué cosa linda. Ay, Padre Santo, uno grabando un video. Que se vota también, él se vota. Y viene. Ay, bendito. Si te cuento yo a ti, hermano, no va a contarle. Que vayan a verlo. Mire, escúchenme, tenemos algunas funciones más, gente, no pierda esta oportunidad. La próxima se está llenando, quedan muy pocos boletos para Manatí, que es el 23 de julio. Ya el 90-95% de los boletos se han vendido, así que 23 de julio en Manatí. La única función que vamos a tener en el área sur de Puerto Rico va a ser el 30 de julio en el Bellas Artes de Juana Díaz. La única, gente, el teatro La Perla no ha abierto, así que la única función que vamos a tener es el 30 de julio en Juana Díaz. De ahí nos vamos para Fajardo, el Este. La gente que no pudo llegar a Humacao, que se quedaron fuera, que no consiguieron boleto, que quieren verla en el Este, 6 de agosto en el Teatro de Fajardo. 13 de agosto vamos a estar en San Sebastián. Esa función está casi totalmente vendida, la del 13 de agosto en San Sebastián. Luego, el 20 de agosto, la función que usted estaba pidiendo en San Juan será en el Teatro Tapia en San Juan. Y el 3 de septiembre en Mayagüez, en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Así que si te quedaste ayer fuera en San Germán, no pudiste llegar, no conseguiste boleto, 3 de septiembre en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Boletos en josuecomedy.com. Hola, Jamie. Hola. Miran a Sol, mira como... Sol, pero ¿por qué tú te viras cuando ves la cámara? Pero es que me molesta. Mira, si tú estás maquilladita y linda, pues ¿por qué te escondes? Porque yo estaba en el baño. No, pues, todavía no. Pero, ¿y qué tienen que ver que uno estaba en el baño con que porque se esconde? Tú siempre tienes algo que decir. Tú te choteas sola. Yo ni dije nada y ya ella dijo que estaba en el baño haciendo número 2. Ay, padre. Cosas que pasan. Bueno, gente, nos tenemos que ir de aquí porque el checkout es ahora a las 11 de la mañana y hoy tengo que llevar al corillo al aeropuerto. Así que nada, seguimos luego. Los quiero, gracias, gracias por tanto apoyo.
En este momento estamos en las curvas en el monte por Utuado, por Adjunta, y Sol está... ¡Ya estoy María! Y estamos acabando de entrar al monte. Este, por alguna razón el GPS nos tiró por el sur y ahora pues hay que coger el monte para salir a Lares. Miren esta ruta. Es que Sol está embarazada. ¿De quién? Mira que después empiezan a mandar cosas. Pues si es la verdad, ¿tú no, cómo vas a esconder la barriga? Ay, Dios mío. ¿Pero embarazada de quién? Ella no puedo decirle esa información todavía. Eso es privado. Queda claro que Sol no está embarazada. No, ¿sabes? Es mentira. Sí, es mentira. No, que después, nadie está embarazado, ni Josué ni yo, nadie. Miren, hemos hecho una paradita aquí en una panadería y compramos unos dulcecitos. Miren. Y cafecito, dulcecito. Esto es Puerto Rico, mi gente. Esto es Puerto Rico, ¿eh? Y estas donitas están de sueño. Oye, y tengo aquí directamente desde Florida al promotor de autos, el señor Elimelec Morales, que nos va a estar dando un pequeño recorrido del auto que en este viaje el dealer de Bonnie nos proveyó para nuestra transportación. Estamos aquí en Bonnie y aquí tenemos un carrito. Uh-huh. Es un Hyundai Elantros. Un Hyundai Elantra. Ajá, tiene las ventanas Tintiax. Tiene aro de Fabricax. Y él prende y apaga. Prende y apaga. Sí. Está bien, bien, bien nítido el carro. Y ha sido cómodo en estos días, ¿verdad? Comodísimo, y no gasta gasolina por nada. Eso sí es verdad, no gasta gasolina. Bueno, gasta, pero muy poco. Esa es la cosa. Sí, porque no podemos decir que no gasta, porque gasta, pero muy poco. Sí, yo creo que ellos nos entienden. Sí. Pero y mira, y usted lo puede comprar si quiere, porque está a la venta en el dealer de Bonnie. Y mire, y los wipers le funcionan y todo. Todo le funciona, Eli. Todo. No hay que darle. Todo le funciona. Todo, mire. Pero fuera de toda. Fuera de broma, gente, gracias al dealer de Bonnie en Manatí. Si usted está buscando comprar un auto en Puerto Rico, yo le dejo el teléfono aquí. Usted se comunica con el dealer de Bonnie primero. 938-4444. Bueno, y estamos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, dejando las estrellas de matrimonio en lockdown, que se van hoy para la Florida. Yo me quedaré un día más para celebrar el 4 de julio acá. Gracias por un excelente fin de semana. Se les quiere a estos actorazos, la actriz principal y el actor pro bono. ¿Algunas últimas palabras para su fanaticada? Mira, esto es cuestión. Ustedes están como la Comay que viene, mira, a grabarlos. Gracias al aeropuerto. Gracias por el apoyo. Gracias por ir a ver la obra. Y si no han comprado boletos, que los compren porque se van a reír mucho. Yeah. En josuecomedy.com. Sol está un poco triste. ¿Por qué? Porque nadie le trajo flores. Ah, no te preocupes, que es Manatí. Sí, yo le traje una, pero no le gustaron. Porque estaban muertas. Bueno, nada, gente, ustedes los van a poder ver en matrimonio en lockdown. Adiós, los quiero. Cuídense. Bye. Bye, love you. Gracias, suegra, por las acerolas. Ninguna gracias, suegra, por las acerolas. Esas acerolas son de los dos. No, escúchame. Ajá. A ti te dieron parchas, a mí me dieron acerolas. A mí se me había olvidado cómo sabía la acerola. Ah, sí, pues sigo olvidándolo. Estamos aquí con la suegra que me está haciendo un juguito de parcha del país exprimidito acá. Y yo no sé dónde le consiguió acerolas a Rami. Suegra, ¿de dónde son esas acerolas? Una amiga de la suegra. Ay, mira, espérate, que me tiene aquí. Esto es de mi mata. Esto es de la mata de mi suegra, pero ahora son mías porque ella me las guardó a mí. Miren esto. Usted va a abrir la parcha por la mitad
Usted va a observar la belleza de esta fruta. Le echa un poquito de azúcar en ambos lados. Usted mezcla. Y luego usted procede a saborearse lo más rico que usted ha probado en su vida. Miren quiénes están combinados para la piscina. Ah, mira, por allá alguien se está combinando también. Estuvimos en casa de abuelita Mili, estuvimos compartiendo con ella. Ahora pues estamos de vuelta en casa de mi hermana, que tenemos una fiestecita de 4 de julio. Mi hermano está aquí, mi sobrino, viene mi mamá ahorita. Nada, sacamos este día para quedarnos en Puerto Rico, compartir con la gente que amamos. Y ya mañana de regreso a la Florida, seguir trabajando duro para luego regresar para Manatí el 23 de julio. Así que mucho trabajo, pero hay que sacar estos ratos para compartir con los que amamos. Así que nada, vamos a disfrutar ahora. Y aquí está el party de los sobrinos. Miren, y la sobrina está dándole a la costilla. Y el brother dándole a la costilla. Y el cuñado picando la costilla. Y yo espero que una de esas sea mi costilla. Se acabaron. Ah, qué triste. Se acabaron. Qué triste. ¿Cómo estás? Saludos, corillo. Ok, me toca a mí ser el tiburón. Me toca a mí ser el tiburón. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, familia, se nos acabó el mambo, amor. Pero, no. pero vamos para el otro mambo. Pero ahora es sí, comienza la fiesta. Sí, ahora vamos para el otro mambo, ¿verdad que sí? Sí. Ya terminamos con esta misión en Puerto Rico, ya mismo volvemos, pero ahora vamos para otro mambo que van a ver en otro vlog muy pronto. Porque la mamacita cumple años ahora en julio. 30. Así que eso lo vamos a celebrar. Ustedes van a ver dónde, pronto. Dile, bye.